Bienvenido a una nueva emisión de Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Y así comienza nuestro tiempo televisivo de hoy. Osmani Torres y Nigro Catalán con les agradecemos la sintonía. Y hoy estaremos hablando del primer festival de fútbol de Ceiba del Agua en el municipio artemiseño de Caimito. También nos acercaremos a la primera convocatoria de la Selección Nacional Sub-17 que recientemente se concentró en la Escuela Nacional de Fútbol Mario López. El primer festival de fútbol de Ceiba del Agua se desarrolló el primer domingo de febrero en el Estadio Municipal Grandes Alamedas del municipio de Caimito. Cerca de 40 equipos y alrededor de 500 jugadores divididos en 6 canchas protagonizaron una jornada inolvidable para los amantes del más universal en la región. Bueno, la idea de este festival surge con una conversación que tuvimos con el Noro Jan Olsen, que si nos atrevíamos a tener un evento de esta magnitud, ¿no? Y pensamos que sí, que podíamos hacerlo, y hoy realmente se ha cumplido alrededor de 40 equipos, exactamente 38 equipos hay aquí hoy jugando de niños, de la categoría de 6, 7 años hasta 14, 15 años. Este festival va a tener gran repercusión y gran importancia ya que se va a empezar a desarrollar el fútbol aquí en la provincia desde todas las edades, 7 y 8 hasta 14, 15, juvenil. Y yo me imagino que ahora en la provincia el gol del fútbol crezca. Es fantástico, es muy fantástico estar parte de este evento porque mira a los niños, cómo los niños se disfrutan fútbol. Y fútbol es un juego, el mejor juego del mundo. Mira, todos es activo. Un pelota y tú tienes 22 niños jugando positivo. Es fantástico. No, esta área hoy nos vamos con una buena imagen de aquí, de profe Angelio, el festival de pioneros de fútbol de diferentes categorías. Fuimos invitados y estamos aquí participando en el evento aquí. Para la comisión provincial, esto es un paso de avance muy grande. En primer lugar, de aquí sacan todos los talentos. Aquí podemos observar, hay una gran mayoría de entrenadores que son los que al final van a contribuir con estos niños a participar en los campeonatos provinciales. Quedar traste con esto, que desarrollar el futuro de estos niños que son la antesala de la entrada a la IDE. La categoría fundamentalmente, categoría 12-13, categoría 14-15 años. Parece muy bueno porque aquí vinieron todos los pueblos, casi toda la provincia de Temisa, a jugar aquí con nosotros. Bajo el eslogan, jugando más, crecemos más, el Festival de Fútbol de Ceiba del Agua demostró cuánto se puede hacer para fomentar la práctica del fútbol desde edades tempranas. La felicidad de los niños y el simple placer de verlos correr detrás de un balón sin preocupaciones fueron los goles más celebrados por los asistentes al evento. No, realmente contentísimo de todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha logrado. No ha sido solo parte de personas, sino el colectivo de entrenadores que tenemos aquí en el área, de los entrenadores de la provincia, del apoyo de la comisión provincial, el apoyo del Noro Jan Olsen, que gracias a toda esa ayuda en material deportivo que siempre nos hace llegar, se ha cumplido esto que hemos realizado, ¿no? Algo que subió una conversación y que hoy se materializa. No, súper motivado y súper emocionado ver tantos muchachos de diferentes edades compartiendo el fútbol aquí en la provincia, en el municipio de Caimito fundamentalmente, y súper orgulloso. Es lo más bonito ver como todos los niños vestiditos con trajes, de lo más embullado por jugar. Es de lo más bonito, a mí me da mucha alegría, ¿no? Que aquí de donde yo nací, donde yo salí así igual que ellos, verlo. Me da nostalgia, ¿no? Verlos tan chiquiticos y tratando de hacer las cositas y de lo más contento por venir aquí a jugar y a compartir con los demás compañeritos y jugar contra otro equipo. Para ellos se le ve la alegría a ellos en la cara. Bueno, es una cosa impresionante, imagínate, un evento como esto, realizar esa imagen en el municipio de nosotros aquí, Caimito, nos deja una experiencia inolvidable, vaya bonita, no sé. Muy bueno porque se ve mucha unión entre los niños, nosotros los padres, tratamos de apoyar en todo lo que podemos, apoyar a los profesores, a ellos mismos, y nos sentimos como un colectivo, como una familia. Yo me siento muy orgullosa porque imagínate, el mío hizo la nacional, aunque no ganaron, pero bueno, es un equipo bueno, Artemisa, representa al equipo Artemisa y
¿Están bien preparados? Sí, se puede mantener, sí. Todos luchamos y todos seguimos adelante con esto. Y cada día los niños tienen más interés y hay más entusiasmo en que sigan jugando. A pesar de que el Festival de Fútbol de Ceiba del Agua recién acaba de celebrar su primera edición, sus organizadores se muestran muy optimistas de cara al futuro y pretenden superar las expectativas dejadas este año. Un mayor número de equipos y más horas de fútbol son quizás las primeras metas que se plantea el grupo de trabajo encabezado por Ángel María Suárez, cuyo principal propósito no es otro que contribuir al desarrollo del fútbol en Cuba. No, esto ha sido grandioso. Aquí están los niños que juegan fútbol, pero están los niños que vinieron de espectadores, que estoy seguro que se van a sumar a la práctica sistemática del fútbol. Y como siempre decimos aquí últimamente, jugando más crecemos más y el fútbol cubano va a ir hacia adelante. Y esto es una forma de lo que se puede hacer no solamente en Caimito, no solamente en Artemisa, sino en toda Cuba. Creo que lo principal que hay que hacer es trabajar, que es lo que hace falta, y que la gente se suma y que la gente aplique las iniciativas en beneficio del desarrollo del fútbol cubano. No, me voy orgulloso de estar compartiendo con los niños, seguir este trabajo nosotros, el trabajo diario de que inicia el curso hasta que se acabe. Compartir con ellos y más este hermoso día, domingo, que no es día de nosotros, es día de descanso, pero estamos aquí compartiendo con ellos para así desarrollar el fútbol en nuestra provincia. Cuando vemos esta multitud de muchachos que hay aquí, cuando vemos todo el movimiento futbolístico que se hace en este municipio, que además está tributando toda la provincia también, vemos que sí se pueden hacer cosas por el fútbol, que se pueden lograr cosas, que se pueden hacer grandes cosas. Aquí hay hoy más de 1000 muchachos jugando en diferentes categorías, y todos con deseo de jugar fútbol, los padres divirtiéndose, los muchachos divirtiéndose. Es decir, que sí se puede lograr este movimiento deportivo que al traste va a contribuir con el desarrollo del fútbol en el municipio, en la provincia y en el país. Esta actividad puede desarrollar el desempeño de los atletas de estas categorías, las categorías infantiles, categorías inferiores, y a la provincia le va bien porque así se sienten los niños motivados a este deporte. Bueno, por lo que estoy viendo y precisando ahora en estos momentos, yo creo que esto va a seguir creciendo más en masividad de futbolistas y de niños y atletas en el deporte. Esto es algo nuevo y creo que es muy importante porque esto es lo que forma el fútbol de la base. Son los niños, los primeros pasos que dan en el fútbol son estos. Y entonces, de aquí es donde salen los futbolistas para los equipos de la provincia, el equipo Artemisa. Esto es la base del fútbol en la provincia. Creemos que el festival va a ir creciendo, que el festival se va a incrementar con más equipos. Vamos a tratar el año que viene de lograr 50 equipos. Es la meta que nos proponemos para el próximo año. Yo considero que esto es un ejemplo a seguir. Además, esto es la primera motivación que tenemos nosotros como antesala para el campeonato provincial de diferentes categorías. Aquí vamos mirando el desarrollo que tienen los muchachitos y generalmente todo el avance que va alcanzando cada municipio. Creo que el desarrollo y la vinculación de este festival va a dar la motivación que cada día tenga más calidad los campeonatos provinciales nuestros. Pienso que sí, el profesor Angelillo está haciendo buen trabajo aquí en el municipio de Caimito y este festival seguro que se va a repetir y va a seguir bien desarrollado como siempre él lo ha hecho en las categorías inferiores, como la primera categoría, los torneos de Ceiba, y así pensamos que el año que viene se dé de nuevo este evento. Bueno, yo pienso que ahora el futuro de Artemisa sea mucho mejor en todas las categorías, que empezamos a hacernos notar en Cuba en los resultados, en los campeonatos nacionales, así, mediante estos festivales. En todas las edades, infantiles, escolares, sub-13, que también se está incorporando en los campeonatos nacionales, primera categoría, en todo. Yo pienso que la provincia nuestra tanto tiene las condiciones para podernos apoyar. Y generalmente creo que esta repercusión va a ser no solo en la provincia de Artemisa, sino a nivel general va a ser un ejemplo a seguir y nosotros tenemos que seguir fomentando el fútbol para que haya este desarrollo. Precisamente ese es el mensaje, que sí se puede hacer movimientos, gestiones, para ver si podemos lograr esto en todos los municipios del país, en todas las provincias por lo menos, hacer un festival futbolístico donde todos los niños de la provincia participen, se diviertan, jueguen fútbol y que va a contribuir con el desarrollo del fútbol en el municipio y en la provincia de cada de toda la provincia del país. Un papel
protagónico en la evolución del más universal en Cuba en la próxima década los tendrán muchos de los jugadores que recientemente fueron convocados a la primera concentración de la Selección Nacional Sub-17, formada por varios futbolistas que derrotaron a Manchester City inglés en la final del torneo de Islas Caimán y otros que llegaron a la discusión del título en la última edición. Esta nueva generación de jugadores genera mucha ilusión en técnicos y directivos. El objetivo de la convocatoria primordialmente era la observación de los jugadores, volver a tener sensaciones con ellos, traerlos acá, a hacerle algunos certificados médicos que se le están pidiendo y evaluar el rendimiento de ellos deportivo para una futura selección y compromisos que van a tener la selección durante el año que cursa, ¿no? En el 2019. Al terminar esta primera convocatoria, creo que se ve un buen grupo, creo que hay talento para seguir trabajando, para los venideros de eventos que tenga el fútbol en la categoría sub-17, creo que vamos por un buen camino con esta categoría. Esta preselección ha sido bien reunida, ya que es una categoría mayor que la mía, de sub-17 yo tengo 15. Esta preselección ya va trascendiendo ya que el sub-15 anterior cogieron oro y unido con el sub-15 de mi edad cogieron plata. Y yo creo que es una buena preselección. Esta selección me ha parecido muy bien. Ya he venido con ellos desde el pasado sub-15. Creo que tenemos un buen grupo para seguir entrenando y poder lograr otros resultados en el fútbol cubano. Si bien el fútbol es un deporte colectivo y para lograr un buen resultado se necesita del aporte de todos sus elementos, en este grupo de futbolistas sub-17 comienzan a sonar nombres como el del mediocampista camagüeyano Jorge González, el portero avileño Amaury Aguilera, el defensa cienfuegero Alejandro Delgado, el atacante holguinero Yasniel Matos y el habilidoso interior capitalino Dairon Reyes. Jugadores muy jóvenes que tienen un largo camino por delante hasta llegar a convertirse en futbolistas de élite. Las sensaciones que deja el grupo durante la semana de trabajo es aceptable, es muy bueno. Se vieron aspectos importantes de juego que conocen. Es un grupo que vuelve a reunirse después de haber ganado el torneo en Islas Caimán, de haber ido al torneo con CONCACAF de la sub-15 y volverlos a tener acá, volver a jugar, nos da esperanza, ¿no? de un ciclo que se quiere lograr, de un trabajo que queremos hacer a largo plazo para una selección que cumpla los objetivos de obtener las clasificaciones a los Juegos Centroamericanos, los Panamericanos y la clasificación a los Mundiales, la categoría. Y durante este tiempo nos deja esa sensación. Hemos creado un grupo de entrenadores jóvenes y con experiencia, glorias deportivas, como el caso del entrenador de portero Belín, sevillano que ha estado también en selecciones nacionales. Y nos deja un buen sabor, ¿no? El trabajo que han hecho durante la semana, los partidos que han jugado para la obtención de objetivos a mediano y sobre todo a largo plazo, que es la idea fundamental ya de venir trabajando con ellos de estas edades. No, en cuanto a los porteros, creo que es un buen grupo de muchachos, creo que tiene un buen talento, lo que hay que seguirlo puliendo, ya que en las provincias hay pocos preparadores arqueros y creo que vamos por un buen camino y creo que al final va a haber un buen logro para la Selección Nacional de Mayores. Una experiencia muy bonita, un gran entrenador, así fue en la cancha y nos está enseñando bastante y preparando, que creo que la apuesta para este año está bien con él. Yo creo que los entrenamientos han sido buenos, ya que en esta etapa el profesor Bonora ha puesto buenos entrenamientos físico, táctico, de todo tipo que se pueda encontrar en una preselección sub-17. El grupo me gusta, todos tenemos mucho talento, tocamos bastante la pelota, eso es lo que más me llama la atención. Es creo que podemos soñar con llegar a un mundial sub-17. Creo que sí, que tenemos buen equipo, tenemos buena preparación y nosotros podemos. Hay mucho nivel en general en parte de los muchachos y nos deja también que hay otros jugadores que hoy no están acá porque han sido observados en otro momento, se han visto
que tienen también condiciones para conformar el grupo final, ¿no? Que eso va a salir también de los partidos que van a jugar ellos en su clasificatoria escolar, etcétera. Es decir que la selección tiene mucho talento, tienen jugadores de mucho nivel técnico y han asimilado muy bien algunos trabajos tácticos que se están haciendo con ellos, que es una de las habilidades que nosotros tenemos con selección nacional, que es la posición del balón, y a estos muchachitos les gusta tener la pelota, les gusta ir al frente, pero con mucha responsabilidad, y eso lo hemos podido pasar a pesar del poco tiempo que han estado acá y los pocos entrenamientos. Nos ha dado buena sensación y el colectivo técnico encabezado por Bonora nos ha reflejado eso nosotros también, que gusta el trabajo que están haciendo, que quedaron satisfechos y que esperamos los resultados que sean lo más satisfactorios posible. Un cambio en la manera de ver y entender el fútbol se viene gestando en las oficinas de la Comisión Nacional de Fútbol. Y esta selección sub-17, conducida por Reniel Bonora, será un buen objeto de estudio. Con el trabajo táctico como bandera, el colectivo técnico dirigido por Bonora pretende formar a este grupo de jugadores bajo los conceptos modernos del fútbol y, de paso, ir sentando las bases para la creación de un modelo de juego único para todas las selecciones nacionales. Bueno, es un poco difícil cambiar de entrenador, ¿no? Pero creo que tiene buena característica y creo que el equipo se puede acostumbrar a él y podemos seguir adelante. Todos tienen un buen talento y creo que vamos bien. El futuro del fútbol cubano, si se trabaja con mucha inteligencia, creo que podemos sacarle un buen proyecto de futbolistas a estos jóvenes que tenemos hoy en día. Y es tiempo para la sección Balón Fuera. Recuerda que esto es Fútbol por Dentro, un programa donde somos más que 11. Que hace un reconocimiento justo a la historia de un deporte que, como bien decía Norma, quizás muchos puedan pensar o algunos puedan pensar que surgió ahora a la luz de los grandes clubes y de las transmisiones televisivas, y sin embargo es un deporte que quienes lo conocen de verdad, quienes lo han seguido, saben que tiene una historia que ya pasa los 100 años. Sí, yo creo que lo más importante es que se logró confeccionar el libro que recoge todo el fútbol, o por lo menos gran parte de todo lo que se pudo recoger desde 1907 hasta el 1959, que es la parte que yo diría que menos se conoce del fútbol cubano. Ya después de 59 hubo muchas más publicaciones y ya se conoce un poco más. El objetivo era ese, sacar toda la historia o lo más que se pudiera, y para que todo el mundo lo conozca, y con el objetivo también fundamental de que se conozca en las facultades de cultura física, se conozca en las EIDE, y en todos aquellos centros que se practique fútbol, que se conozca que en Cuba hubo fútbol antes del triunfo de la revolución y muy buen fútbol. Por aquí pasaron grandes equipos, grandes clubes, como el Real Madrid, el Atlético de Madrid, Botafogo, que la gente conozca realmente que hubo fútbol. Y en lo personal, imagínate tú, el quien sembró esto fue mi papá, en este caso, que siempre quiso hacer el libro, él no pudo verlo, pero él me lo dijo que tratara de hacerlo. Después que fallece en el 2006, yo me di a la tarea de prepararlo. Él tenía muchas cosas ya recogidas, no escritas, pero sí recogidas. Y bueno, y nada, imagínate tú, esto es haber quedado bien con él. Pues el libro llegó a mis manos hace unos años por parte de Daily Sánchez Lemus. Y lo trabajamos con mucho amor porque sentí que, aunque no sé nada de fútbol, porque como dice Daily, no me gusta que acaben empatados y que eso sea un triunfo, pero conocí a Lotina muy de cerca porque trabajé 40 años en el Instituto Nacional de Deportes, era periodista allí, y todos pasaban por nuestras manos. Y Lotina siempre tuvo la ilusión de hacer un libro sobre el fútbol en Cuba, porque todo el mundo pensaba que el fútbol era propio de Europa o propio de Brasil, pero no de Cuba. Y en Cuba hubo un desarrollo, como ustedes verán en el libro, magnífico. Pocas personas conocen que de futbolistas cubanos jugaron en el Real Madrid y que el Real Madrid jugó en Cuba. O sea que tenemos esas raíces
donde hoy todos los niños de Cuba quieren ser o del Real Madrid o del Barça. Yo estoy muy orgullosa de haber sido la editora del libro El Fútbol en Cuba. Muchas gracias. Este libro, yo creo que uno de los valores que tiene precisamente es la cantidad de información que cuenta, sobre todo antes del 59, de la historia y de los orígenes del fútbol cubano. Tiene una información que va a ser valiosa para, sobre todo, que la juventud, los que practican el deporte, los que estén interesados, sobre todo ahora que hay que aprovechar que hay tanta euforia con el fútbol en nuestro país por los jóvenes, conozcan que en realidad ahora no es el tiempo solamente del fútbol en Cuba. Siempre ha habido fútbol en nuestro país, un fútbol con una historia lindísima. Creo que puede aportar también a que la gente le dé más valor y a que se revalorice, ¿no?, nuestros campeonatos nacionales, y se vea que esos que están defendiendo hoy un campeonato, una liga nacional de fútbol, pues son continuadores de esa historia que comenzó hace más de 100 años y que es lindísima. El libro tiene imágenes que son valiosas, tiene mucha información, son viejas, quizás no están en las mejores condiciones, pero trataron de trabajarse con muchísimo cuidado para que los jóvenes, sobre todo, pudieran conocer a los atletas de aquella época. Actualmente hay un movimiento extraordinario de fútbol en Cuba, pero en cambio mucha gente no sabe la historia del fútbol cubano. Una historia que tiene ya más de 100 años, es un deporte que se estableció aquí en 1907 en La Habana especialmente, y en el resto de las provincias se fue estableciendo poco a poco, y logró un desarrollo extraordinario durante las décadas 10 y 20 del siglo pasado, el siglo XX, al extremo que llegaron a visitar la isla varios de los equipos más importantes del mundo, el Real Madrid, el Montevideo, el Nacional de Montevideo, que era campeón olímpico en ese momento. Y se fomentó un movimiento de fútbol extraordinario, que en la década del 30 fueron los cubanos los que empezaron a asumirlo y lo convirtieron en un deporte de masa realmente, era un deporte que competía realmente hasta con el béisbol. Se hacían competencias en los diferentes estadios, al extremo que en el año 1922 el fútbol llegó a desplazar al béisbol del horario principal del domingo. Así que durante la década del 20 el Amendares Park se llenó de gloria de fútbol, y los jugadores de béisbol debieron jugar por la mañana. Quiere decir que el fútbol tuvo una importancia capital en ese momento. La historia existe, y en el mundo entero, para cualquier cosa, para cualquier situación hay una historia. Todo en la vida tiene una historia, y creo que era muy importante reflejar la historia del fútbol cubano y que se siga reflejando. Cuba ha tenido muy buen fútbol, a pesar de los pesares, ha tenido buen fútbol, y así lo creo yo. Evidentemente hace falta todavía más literatura para desarrollar en la historia del fútbol cubano. Seguimos pendientes de la actualidad, de los Juegos Internacionales, y no nos percatamos que hay una historia que rescatar, hay una historia de cubanos importantísima, que de cubanos y españoles que jugaron en Cuba, que vivieron en Cuba, incluso murieron muchos en Cuba, y es necesario que esa historia se vaya decantando, se vaya sacando a flote. Yo ahora mismo tengo preparado ya un libro sobre los cubanos en el fútbol, que es continuación del libro anterior mío, de los españoles en el fútbol en Cuba, que desarrolla la línea completa de los españoles, de los cubanos, de 1907 hasta 1959, y te da la medida de cómo los cubanos fueron poco a poco desplazando a los españoles y asumiendo un protagonismo dentro de la arena, nacional, y sobre todo la arena habanera, que era donde más se desarrolló realmente el fútbol. La meca del fútbol en el siglo XX fue La Habana. Indiscutiblemente el resto de las provincias tuvieron importancia, pero evidentemente La Habana fue la meca del fútbol a nivel nacional, y fue la que propició que, por ejemplo, en la década de 1940 se fomentaran todas las federaciones provinciales que después se convirtieron en grandes potencias. Pero realmente la meca donde se jugó el fútbol, donde se generaron las grandes federaciones, fue La Habana. La Habana fue la cuna y la meca del fútbol cubano. Y
así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando del primer festival de fútbol de Ceiba del Agua en el municipio artemiseño de Caimito y de la concentración de la Selección Nacional Sub-17. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Somos Fútbol por Dentro, el programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí en Cuba. Hasta la próxima. Chao.